Buenos días a todos, a todes, a todas. Les damos la bienvenida a la charla de racismo en la educación. Hoy nos acompañan Josefina Navarro y Mayra Juárez. Bueno, primeramente quería comentarles que esta charla se enmarca en el proyecto de Construir para Educar, que es un ciclo de charlas orientado a la deconstrucción del conocimiento y de la práctica docente desde el abordaje de pedagogías críticas. Esta iniciativa surge después de la participación de los alumnos del profesorado de inglés del Juan 23 en el proyecto de Global Children Project junto con la Universidad de East Anglia en el año 2020-2021. Y aspiramos a contribuir como docentes a las iniciativas de decolonizar la enseñanza, dar voz y espacio a la diversidad y rechazar toda forma de exclusión o discriminación de saberes. Nos parece que para lograr una educación inclusiva, la reflexión es de vital importancia a fin de poder incluir en nuestro quehacer docente las perspectivas de género y de diversidad y también la intercultural y la perspectiva antirracista. Bueno, le cedo la palabra a la doctora Leticia Julita, cofundadora del proyecto interinstitucional de Global Children Project y de la red de docentes de International Network for Language and Intercultural Educators. Bueno, muchas gracias, Aileen, y bienvenidos a todos. Buenas tardes. Me gustaría expresar mi agradecimiento a Mayra Juárez y a Josefina Navarro por tan gentilmente ofrecer esta charla sobre un tema tan importante en la educación como el racismo, que es un tema muy preocupante para los docentes, no solamente en Argentina, sino también en todas partes del mundo, temas relacionados con el racismo, el prejuicio y la descolonización son temas que nos interesan también y nos preocupan mucho. Me gustaría también agradecer al Centro de Exalumnos del Profesorado de Inglés del Juan 23, y que tengo el honor de ser miembro de ese centro y también de incluir esta charla dentro del marco de la Red Internacional de Educadores Interculturales en la Enseñanza de Lenguas Extranjeras, que lidero junto con Gabriela Tena, que es la jefa del Departamento de Inglés del Juan 23, y también en colaboración con la doctora Melina Porto, que es de la Universidad Nacional de La Plata. Y también me gustaría agradecer enormemente a Aileen por su excelente liderazgo, como siempre, que ya lo ha demostrado hace varios años, y la pasión y la dedicación y el entusiasmo en la educación. Así que muchas gracias por este ciclo de charlas. Y estoy segura que va a ser un éxito esta charla y que la audiencia se va a beneficiar mucho de la contribución, las contribuciones de Mayra y Josefina. Y buenas tardes a todos y gracias nuevamente. Muchas gracias, Leticia. Bueno, ahora les voy a presentar a las disertantes a cargo del encuentro de hoy. Mayra Juárez es del pueblo Colla Abá Guaraní y miembro de la comunidad indígena Sisapacha. Es profesora universitaria en historia de la Universidad de General Sarmiento y se desempeña como docente en el nivel secundario y universitario, donde forma parte del equipo docente de la Cátedra Historia Moderna y Contemporánea. Es maestranda en Historia Contemporánea y actualmente se encuentra iniciando el doctorado en Historia con la Universidad de San Andrés y el CONICET. Ha recibido una beca de grado en la formación de docencia y de posgrado en investigación, otorgadas por la UNCS y desde el 2021
es becaria doctoral del CONICET. Sus temas de investigación se insertan en el campo de la historia de las infancias, especialmente el análisis de la variable étnico-racial en las construcciones modernas sobre las infancias y las identidades infantiles. Hace años que participa en distintos espacios académicos y comunitarios que trabajan por la implementación de la educación intercultural y la erradicación del racismo. Actualmente es redactora en el medio de comunicación Telecisa. Josefina Navarro, del pueblo Colla, es profesora de lengua quechua, es miembro de la comunidad indígena de mujeres Sisapacha e integrante también de Telecisa. Se desempeña como docente de quechua en el Laboratorio de Idiomas de la UBA. Estudió filosofía en la Universidad de Buenos Aires e investiga temas relacionados con la filosofía andina, filosofía intercultural y pensamiento latinoamericano. Es cofundadora del proyecto educativo Educación Sexual Integral en Quechua y es coautora del libro, y acá José te voy a pedir que pronuncies el nombre porque no lo voy a saber pronunciar, el libro Aikuchis. Aikuchis, Oficata Rimanaikipa. Gracias. Que son materiales destinados a la enseñanza del quichua santiagueño como lengua segunda. Además, es coordinadora y autora del libro Tejiendo Palabras 1, que es material editado por la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se dedica al activismo lingüístico en diferentes espacios formales y no formales de educación. Tiene experiencia como alfabetizadora en lengua quechua en diversos centros barriales y trabajó brindando asesoramiento y talleres de lengua y cultura quechua destinados a docentes y estudiantes de escuela inicial y media en diversos espacios educativos. Y también trabajó en la traducción de guiones de producciones audiovisuales y teatrales. Y ahora sí, las dejo con José y con Mayra. Y ahí comparto la presentación. Bueno, muchísimas gracias. No me acordaba que eran tan largas las presentaciones. Lo se ve. Bueno, en Baixa Pap, en de Carú, ya es Carú, la tarde, la saludo en mi lengua, recuperación de lengua guaraní. Bueno, porque soy aba guaraní, tengo raíces aba guaraníes y collas. Bueno, en principio, Aileen, agradecerte por la invitación y porque están aquí hablando sobre este tema que están, creemos, ¿no? Y lo militamos en cuerpo, en espacios académicos, en los espacios laborales, y que bueno, forma parte también de nuestras vidas en todos los aspectos, que es bueno, la cuestión del racismo, ¿no? y sus implicancias en la educación, en las aulas, en nuestra labor docente. En un principio, bueno, me interesa como a plantear un panorama general en cuanto a categorías, en cuanto a una perspectiva histórica, ¿sí? Y después poder presentar algunas interrogantes para seguir debatiendo en este espacio. Y bueno, y después José también va a seguir, bueno, les va a traer una propuesta. Bien, en principio, bueno, José, ¿querés saludar? Hola a todos, a todas. Muchas gracias por la invitación. Gracias especialmente a Aileen que nos invitó. Y bueno, espero que les sea de provecho la charla. Bueno, entonces, a ver, bueno, estos son algunos de los temas sobre los cuales nos gustaría charlar. Pasemos a la otra, puede ser la otra diapositiva. Bien, para empezar a charlar sobre algunas categorías, me parecía interesante poder debatir, presentar, identificar, si
no la conocen, en tres categorías, como la categoría de raza, blanquitud y racismo, porque bueno, van a ser las categorías que atraviesen toda esta charla. En principio, en colocar a la categoría de raza como una variable importante, no solamente en términos ideológicos, sino también una dimensión importante para pensar las relaciones humanas, para pensar las investigaciones, para empezar los abordajes, en este caso pedagógicos, que realicemos. En ese sentido, es importante volver a plantear que la raza es una construcción social. Y si bien biológicamente entendemos que no existen razas, en la sociedad, digamos, sí se construye, sí se ordena, sí se jerarquiza a través, y se clasifica a través de esta categoría, ¿sí? La idea de raza, como señala ahí el PowerPoint, viene acompañada con la idea de poder, ¿no? Es una estructura, una ideología a través del cual algunos grupos se posicionan y se consideran superiores a otros, ¿no? Bien, la raza trae consigo también la aparición de una ideología, que es la ideología de la blanquitud, ¿no? Que es justamente la ideología que coloca los valores de las poblaciones blancas como el centro de las representaciones, ¿no? De las formas de ver el mundo, de las formas de producir conocimiento. Y también es una identidad, ¿no? Son un grupo de valores, pensamientos, sentimientos, modos de comportarse, ¿sí? Que conforman una identidad y que digamos, están asociadas con los valores del capitalismo y los valores burgueses. Por otro lado, también me gustaría hacer algunas salvedades en relación al concepto de racismo, ¿no? El racismo es o puede pensarse como una ideología individual, ¿sí? En realidad eso se llamaría prejuicio racial. De considerar cierto grupo superior al racismo, como nosotras lo trabajamos, refiere a una estructura, ¿no? Una estructura institucional, o una estructura de poder que se manifiesta en las instituciones, ¿sí? Que ejerce dominio, que ejerce poder, ejerce jerarquías a través de las instituciones, y donde claramente el Estado tiene un papel fundamental. La otra diapositiva. Bien, a mí me interesaba poder aquí también plantear algunas cuestiones que tienen que ver con lo local, ¿no? Estas categorías que presenté en realidad forman parte de lo que se llama teoría crítica de la raza, ¿no? Donde, bueno, desde la década de los 20 más o menos, de 1920, distintos pensadores, especialmente afrodescendientes, han construido estas categorías. Pero bueno, me interesa poder volcarlas, ¿no? Estos conceptos a un nivel local. Bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa en la Argentina? ¿O qué pasa en Buenos Aires, si queremos hacer algo más circunscripto, o en el ámbito rioplatense? ¿Sí? Todas estas categorías se configuran a partir de la creación de determinados mitos fundantes de la nación argentina. El principal, digamos, de todos, es el mito de la Argentina como una nación blanca, de raíz europea y de fácil integración, ¿no? De una integración rápida. Este, bueno, mito caló en la subjetividad de generaciones y generaciones de argentinos, argentinas, argentinas, y bueno, hasta el día de hoy, ¿no? Se reproduce. Si bien hay críticas o comenzaron a haber críticas, claramente, bueno, forma parte, ¿no? de la idiosincrasia y la forma de autorrepresentarse. Que no solamente, digamos, es nacional, sino que también se proyecta en el contexto latinoamericano. Por eso el otro mito es la de la excepcionalidad blanca
en, o la excepcionalidad latinoamericana, ¿no? Como Buenos Aires, el único país blanco en Latinoamérica, en rodeada de poblaciones latinoamericanas, bueno, racialmente y étnicamente diversas. Y esto, bueno, todo el tiempo no se sale en el discurso social, pensando, bueno, la Buenos Aires como la París latinoamericana, o, por ejemplo, cuando no hay en las selecciones de fútbol nacionales, no hay, parecería que no hubiesen personas afrodescendientes, ¿sí? Entonces, esta excepcionalidad blanca, ¿no?, en el contexto latinoamericano también forma parte de estos mitos que hacen y construyen la identidad nacional. Y bueno, y después otro de los mitos, ¿no?, también podemos ver cómo se configuran la cuestión de la raza, la cuestión de la blanquitud, tiene que ver con el famoso mito del crisol de razas, ¿no?, de que la cultura de Argentina, pero particularmente la cultura de Buenos Aires, es una mezcla, ¿no?, de culturas que están integradas, que son homogéneas. Bueno, esto también claramente es un mito, ya que justamente esa mezcla, ¿no?, ese crisol, tiende al blanqueamiento, y es un crisol que durante décadas ha invisibilizado a algunos grupos étnico-raciales, principalmente pueblos originarios y afrodescendientes, ¿no? Dentro de este crisol de razas, la cultura indígena o los aportes de la cultura indígena, como la de los aportes de las culturas afrodescendientes, digamos, no forman parte, ¿no?, de ese ser argentino que se construyó. Este mito, bueno, sigue siendo también muy fuerte, pero generalmente se construyó en las primeras décadas del siglo XX. Lo que da cuenta justamente de la construcción de una blanquitud, ¿no? Que esto es una, hoy por hoy es una arista para seguir investigando, ¿no? ¿Cómo funcionan los regímenes de racialidad aquí en Buenos Aires y en Argentina? ¿Qué implica la blanquitud argentina? Porque lo mismo, o sea, no es lo mismo decir blanco o pensar la blanquitud en Estados Unidos, o pensar la blanquitud en Brasil, si nos queremos ir más cerca, que pensar la blanquitud en Argentina, ¿no? Hay algunos autores ahí que dicen que la blanquitud en realidad es está vista como una categoría claramente neutra, y es extremadamente plástica, en el sentido de que, y elástica, ¿no?, en el sentido de que dentro de la blanquitud distintos actores pueden ingresar o salir, ¿no?, de esta categoría, ¿no? Esta es como una cuestión muy, muy particular que algunas investigaciones están arrojando sobre, bueno, qué significa ser blanco en Argentina. Bien, en la otra diapositiva me interesa indicar el momento en donde inician estas representaciones, estos mitos, ¿sí? Y nos tenemos que situar a fines del siglo XIX, principios del XX, con la construcción del Estado Nacional y con la intención de las voluntades de las élites políticas, intelectuales, de construir una nación, ¿no?, construir una comunidad nacional, construir una identidad nacional, y que para eso se hizo uso de las ciencias, las estadísticas, las ciencias médicas, la jurisprudencia, el derecho, ¿sí? Por eso es que les traje aquí algunos pasajes del censo nacional, el segundo censo nacional de 1895, ¿sí?, en donde de manera tajante se señalaba la situación de las razas bueno, en la población, dentro de la población que se estaba por censar. Y dice así, ¿no? Las razas asiáticas y las negras del África se ve que solo existen en proporción diminuta, de manera que su influencia es nula en cuanto a la transformación del país. Igual cosa puede decirse respecto a los indígenas, únicos habitantes de estos países en la época del descubrimiento. Habiendo llegado al país desde
1857, 2,5 millones de europeos, y contando hoy la República con 4 millones de habitantes, se comprende que casi la totalidad de la población pertenece a la raza blanca. Quedan, sin embargo, principalmente en la provincia de Corrientes, en Salta y Jujuy, y en el territorio de La Pampa, algunos últimos representantes de las razas aborígenes, puras, aunque ya completamente sometidas a la civilización. En cuanto a los mestizos, resultados del comercio entre los blancos y los indios primitivos, o sus descendientes, hay en todo el país una cantidad muy pequeña de individuos que, designados con el impropio nombre de chinos, constituyen los últimos restos de la raza, de una raza próxima a desaparecer. Claramente, digamos, desde estrategias, en este caso cuantitativas, se estaba vaticinando, ¿no?, este blanqueamiento progresivo de la población argentina y anunciando la desaparición de estos grupos indígenas y negros, ¿no?, de la población negra, como un elemento, ¿no?, que estaba destinado a desaparecer. Estos mitos, ¿no?, comienzan a construirse fines del siglo XIX, principios del XX. Y tienen, digamos, una funcionalidad, construir justamente ese nosotros argentinos en función o en contraposición de esos otros salvajes, primitivos, incivilizados, que, estas élites vaticinan que serán, blanqueadas. Bien. Volvemos, digamos, a la actualidad, ¿no? Bueno, ¿cómo funciona? O sea, ¿cómo estas categorías, ¿no?, de la teoría crítica de la raza, cómo estos mitos se aplican, se desarrollan, se manifiestan en la escuela, ¿no? Por eso ahí es el gran debate que espero que nos podamos dar. ¿De qué manera trabajamos el racismo en la escuela si es que lo trabajamos? En la próxima puede ser. Aquí les traje algunos testimonios, ¿no?, para empezar como el debate. Son testimonios de jóvenes que recuerdan experiencias de violencia racista en sus trayectorias escolares. Dicen así, por ejemplo: mirá la virulana que tiene en la cabeza, y muchas veces me repitieron negra de mierda en mi primaria. Lo peor fue en el secundario, me decían bolita, boliviana, la negra, la paisa. Me aislaron completamente hasta que me quedé sola, y cuando mi mamá habló con el colegio y la directora la citó, en el día de la cita dijeron que no había nadie para hablar con ella. Otro testimonio dice: no se burlen de su compañero, no todos podemos ser rubios, altos y bonitos. La respuesta de mi directora a mis acosadores cuando me fui a quejar de que se burlaban de mi color de piel y mi cabello ensortijando, llamándome negra vende empanadas. Otra dice: nunca me voy a olvidar de ese día, era la única de la clase a la cual habían disfrazado como india. Me acuerdo de la vergüenza, me acuerdo de llorar porque no quería que mi mamá me llevara a la escuela ese día, ya sufría racismo por mi color de piel, y no quería que se burlaran más de mí. Cuando era niña, mi maestra de primaria me dijo: te vas a tener que sentar en el fondo, porque tu pelo molesta a tus compañeros de clase. Era un colegio privado y yo era la única negra. No tenía muchos amigos y sufría por no ser aceptada. Son testimonios que ejemplifican las diversas maneras en que se manifiesta el racismo, ¿no?, y las marcas claras que dejan esta violencia racista en las infancias, adolescencias, juventudes, bueno, por supuesto, en la adultez, ¿no? Marcas que se conllevan en la adultez. Y que da cuenta justamente de que es una problemática que está presente de maneras diversas en las aulas, principalmente, desde las escuelas. La próxima diapositiva. Por eso aquí, sería interesante luego poder
debatir, ¿no? De qué manera se expresa este racismo, ¿no? Y acá yo solamente coloqué algunos para categorizarlos, ¿no? Como racismo simbólico, o microrracismos, que se da en la folclorización, ¿no? De las culturas indígenas, negras, inmigrantes también, los estereotipos, prácticas como el blackface es pintarse la cara de negro, y esto se da mucho, o se daba mucho en los actos escolares del 25 de mayo, cuando se pinta la cara con el corcho, el lenguaje racista, que es lo que vimos aquí, bueno, los chistes, el colorismo, ¿no? Asignar a determinados a estudiantes determinados roles por su color de piel, eso también se da mucho en los actos, ¿no? O sea, generalmente los niños racializados son los que terminan haciendo los de los vendedores ambulantes, ¿no? En los actos 25 de mayo. Bien. Y esto, bueno, ¿qué son los microracismos? Son agresiones sutiles. Bueno, yo hay... pondría todo entre comillas, ¿no? Asociadas con sesgos, prejuicios raciales que se reproducen en la cotidianidad. Y esto es importante, ¿no? Tienen un impacto acumulativo, ¿no? Para la salud mental y emocional de los niños. Y que son, digamos, no están consideradas como una violencia a tal punto de que el agresor tampoco es consciente de ejercer dicha violencia, especialmente en los microracismos que se dan en el lenguaje, ¿no? Por otro lado, digamos, otra forma de pensar el racismo es, en la escuela, es separarlo de la xenofobia, ¿no? La xenofobia es ese rechazo a una persona por su nacionalidad, mientras que el racismo implica lo que nosotros ya planteamos al principio, ¿no? No solamente es un prejuicio racial, sino también es una estructura de poder, ¿no? Una estructura de poder que clasifica, jerarquiza. Y otra cosa que, bueno, justamente estábamos hablando en la clase que estaba anterior a esta, era la categoría del bullying, ¿no? Porque, por suerte, hay muchas capacitaciones sobre el bullying para docentes, psicopedagogos, etcétera, ¿no? Pero... poder identificar dentro de esta amplia categoría las violencias, ¿no? La violencia machista, la violencia racista, el capacitismo, la gordofobia, ¿sí? Dentro de este, a veces creo, ¿no?, que esta palabra bullying también termina invisibilizando este tipo de violencias, y poder identificar, ¿no? Bueno, esto es racismo, esto es xenofobia, esto es gordofobia. Bueno, eso por un lado. La próxima. Bueno. El racismo. Racismo lingüístico. Bien, continúo yo acá. Entre otras formas de racismo que existen al interior de las instituciones educativas, acá me atrevo a decir no solo en la escuela, sino también en las universidades, es el racismo lingüístico. Cuando hablamos de racismo lingüístico, pensamos básicamente en el rechazo que una persona o grupo social puede sufrir debido a las diversas particularidades lingüísticas que tiene su lengua o variedad dialectal. Para pensar el racismo lingüístico, a mí me parece como importante, bueno, poner el foco en dos cuestiones: en las jerarquías que existen entre las lenguas y en las ideologías lingüísticas, ¿sí? Porque todos sabemos que históricamente existieron lenguas consideradas más prestigiosas o cultas que otras. Esto lleva a una jerarquización de los hablantes de lenguas con mayor estatus, es decir, como una persona que habla una variedad dialectal más prestigiosa, por lo general es una persona que se la considera con un mayor estatus social. Todo este sistema de ideas, creencias o incluso representaciones que tenemos acerca de las diversas maneras que existen de hablar son los que llamamos ideologías lingüísticas. Estas representaciones
muchas veces como pueden ser explícitas o implícitas. Por ejemplo, acá se me ocurre pensar en el Estado, ¿no? ¿Qué pasa con las lenguas en el Estado Nacional? Y es muy curioso que el Estado reconozca como lengua oficial solamente al español cuando en Argentina se hablan 17 lenguas indígenas, ¿sí? El hecho de que traigo este ejemplo porque me parece que es muy claro cómo se generan relaciones de poder asimétricas entre los hablantes de distintas lenguas, ¿sí? Me parece que el hecho de que se considere solo al español como lengua oficial en el Estado conlleva a la negación y a la invisibilización de la diversidad lingüística que existe en nuestro país. Y genera una valoración de ciertas lenguas en detrimento de otras, ¿no? Bueno, en este caso el español es como mucho más valioso que cualquier otra lengua indígena que se habla en el territorio argentino. Bien, y paralelamente a esta situación, me parece que esta situación lleva a naturalizar o legitimar prejuicios o valoraciones negativas sobre hablantes de lenguas o variedades dialectales no hegemónicas. Y esas valoraciones justamente son las que se traducen en racismo lingüístico. ¿Querés pasar de diapositiva? Ahí va. Bien. Entonces, ¿dónde podemos identificar el racismo lingüístico? ¿En qué tipo de expresiones podemos identificar el racismo lingüístico? En las aulas es muy común escuchar el habla bien, o no sé, o incluso en la televisión, en la radio, como decir, no sé, estoy hablando como Tarzán, o tal persona habla como Tarzán. No se dice así, se dice de tal manera, o no sé, a la madre de tal estudiante no se le entiende nada cuando habla. O también muchas veces es muy común escuchar como tal persona habla como un indio. Entonces en este punto a mí me parece como interesante como pensar. Me crean como dos interrogantes, ¿no? Como primero es como, bueno, ¿qué hay atrás, ¿no? ¿Qué hay atrás de este habla bien o no se dice así, se dice asá? En este punto me parece que para pensar el racismo lingüístico tenemos que hacer el ejercicio de poder correr la mirada del hablante hacia el oyente, es decir, ¿Cómo escuchamos, ¿no? ¿Cómo escuchamos nosotros a lo que consideramos que lo que está diciendo una persona está mal dicho, ¿sí? O, reformulando esa pregunta, puede ser como, ¿qué ignoramos cuando escuchamos un error, entre comillas, en el habla de otra persona? En este punto, esto me parece que está muy relacionado con la cuestión de la invisibilización de las lenguas indígenas o de los sustratos que existen al español, digamos, que se habla en Argentina, porque muchas veces esas cosas que se consideran como error o son cosas que se consideran que están mal dichas en español, son categorías o estructuras gramaticales que vienen de la lengua indígena de sustrato, ¿sí? Por ejemplo, no sé, para dar un ejemplo, en quechua no existe marca morfológica de género o no existen los artículos. Entonces, es muy común que un estudiante que no, que tenga como lengua segunda el quechua o que hable la variedad español andino, es muy probable que intercambie el uso de los artículos masculinos o femeninos o
que no, no sé, que no haga una concordancia entre sujeto y verbo, que algo que también no es importante en el quechua. Entonces, si nosotros cambiamos como la mirada del eje o nos preguntamos, bueno, ¿qué ignoramos cuando escuchamos el error? Me parece que se abre como un abanico como de posibilidades y de tratar de entender la importancia de la diversidad lingüística y de corrernos como de corrernos del estándar, ¿no? De corrernos de esta cuestión como de un español más hegemónico, del español que tiene más jerarquía, que por lo general los españoles que tienen más jerarquía son los que se hablan en las grandes ciudades, el español que está bien, no sé, el río platense, y no el cuyano, por decir algo. Bien, entonces, si querés pasar ahí, bien. Esto es interesante un poco también vinculándolo con, lo que, con el concepto de blanquitud que traía Mayra, es pensar, bueno, cómo las y los docentes llevan a cabo estas prácticas de blanqueamiento, ¿no? En el ámbito de las lenguas. Cómo estos modelos de adecuación lingüística muchas veces generan o pretenden que los o las estudiantes racializados o racializadas modelen sus prácticas lingüísticas en función de lo que se considera correcto o del español como hegemónico. Y al mismo tiempo estas prácticas de blanqueamiento, las prácticas lingüísticas, perdón por la redundancia, colaboran en gran medida en la reproducción de la normatividad racial y fortalecen la visión del déficit lingüístico de las y los hablantes racializados. Es muy común que en las escuelas les niños, y les notan niños también, que sufren racismo lingüístico, son por lo general los niños que tienen un desempeño menor que otros niños. Por ejemplo, si a un niño, una niña, todo el tiempo se le está recalcando, hablas mal, no se dice así, no, se dice de esta manera, eso repercute de manera negativa en el desarrollo de las capacidades cognitivas de las niñas, porque por lo general generan una retracción, ¿no? Es como que, bueno, y de acá como que siempre de asociar a esto, como que, ah, bueno, no sé, los hijos de, por ejemplo, bolivianos son callados. Me parece que ahí hay como una cuestión como a trabajar y poder como profundizar, bueno, como qué hay atrás, ¿no? De ese silencio. Sí, claramente un niño, una niña puede ser tímido, callado, o alguien que no le gusta hablar, pero ver también cómo operan estas prácticas discriminatorias en el desarrollo cognitivo de los estudiantes. Bien, si querés, Aileen, pasar a la que viene. Bien, este problema, esto, lo que exponía recién, está, yo creo, que estrechamente vinculado con otros problemas un poco más amplios, o más generales, si se quieren, que tienen que ver con cuestiones que atraviesan a la realidad de las lenguas indígenas en nuestro país. Por ejemplo, una de ellas es como la ausencia de estadísticas de cantidad de hablantes de lenguas indígenas que existen. Este hecho de que el país sea considerado monolingüe, o que tenga como lengua, perdón, oficial, solo el español. Bueno, entonces, si en Argentina se habla solo español, bueno, en el censo no hace falta preguntar por qué otras lenguas se hablan en el país, y esta ausencia de estadísticas repercute en las políticas lingüísticas. Si no sabemos cuántos hablantes de quechua, guaraní, aymara, como, cobí, etcétera,
tenemos, no sé, en la ciudad de Buenos Aires también es muy difícil planificar políticas lingüísticas para la revalorización o revitalización de las lenguas indígenas. Bueno, acá yo también nombro el tema de los prejuicios y esta cuestión de las lenguas cultas, ¿no? ¿Qué lenguas se enseñan en las escuelas, ¿no? ¿Qué lenguas y por qué se enseñan estas lenguas en las escuelas? Lamentablemente en el país hay muy pocas escuelas que enseñan lenguas indígenas como L2. Y esto, bueno, también tiene trasfondo esta cuestión de considerar que existen como lenguas más cultas o lenguas más prestigiosas que otras. Bien, si querés, Aileen, pasar a la próxima. Bien. Y acá, cuando hablamos cuando pensamos en la importancia de la diversidad lingüística, me parece que no hay que perder de vista que, como para no caer como en una cuestión folclórica y para no caer en esto de, bueno, en mi clase o en el aula enseño dos palabras, no sé, el 12 de octubre enseño dos palabras en lenguas indígenas y después me olvido de las lenguas indígenas, como para no caer en eso, me parece que es importante siempre pensar la diversidad lingüística, las lenguas indígenas, en función a derechos, ¿no? Entender que cuando estamos hablando de revitalización o revalorización, el poder usar las lenguas indígenas en las instituciones educativas, estamos hablando de poder ejercer el derecho a recibir educación en la propia lengua, ¿sí? Que estos son, o sea, no es algo que estoy inventando yo, los derechos lingüísticos existen y bueno, no se cumplen, ¿no? Y además de esto también también pensar como en el derecho de no solo reducir esto al ámbito educativo, sino también poder pensarlo en un ámbito más amplio, ¿no? O sea, poder tener acceso a la justicia en la propia lengua. Hay casos de mujeres quechua hablantes que no se pudieron defender en juicios por que no existen traductores. Bueno, cuento este caso específicamente del quechua, pero pasa con otras lenguas también. Al no existir traductores oficiales de lenguas indígenas, es muy difícil para las personas que hablan lenguas indígenas acceder a la justicia. Y ni hablar del sistema de salud, ¿sí? También el sistema de salud, también el hecho de que en el país se considere como lengua oficial solo el español, también vulnera el derecho de las personas a poder ser atendidas en su propia lengua en los diferentes espacios de salud pública. Bien, y además el tema de las lenguas indígenas tienen que ver también con poder como generar mayor concientización o poder difundir derechos, ¿no? Es como, creo que son importantes como o que son necesarias y que hacen falta las políticas lingüísticas que puedan como poder difundir derechos en lenguas indígenas, ¿sí? Derecho, no sé, a recibir información en cuanto a la educación sexual integral en la propia lengua. Entonces, un poco para ir cerrando y pasarle la palabra a Mayra, me parece que es importante cuando pensamos en las lenguas indígenas pensarlas siempre ligadas a derechos y poder como hacer este ejercicio, decir como que bueno, no circunscribir la lengua indígena solo al ámbito educativo, sino poder ver cómo podemos incorporar las lenguas indígenas en diferentes espacios, ya sea en el sistema de salud, justicia, etc. Bien, ahora sí, May, te paso la palabra. Sí, seguimos con José y otras hermanas, ¿no? De decir, bueno, ¿qué herramientas, ¿no?, tenemos para defendernos también?
y defendamos y erradicar, ¿no?, el racismo de estos espacios educativos, o sea, los espacios, los espacios públicos, de la justicia, en la salud. Y si bien hay algunas herramientas jurídicas, creo que, digamos, todo está por construirse. Esa es la mala noticia, ¿no? Y bueno, por eso, acá, y la idea era puntear algunas cosas por seguir construyendo, ¿no? O sea, ¿qué tantas capacitaciones, tanto para los docentes como para cualquier tipo de agente público, hay sobre la problemática del racismo, la problemática de la interculturalidad? ¿Qué tanto la docencia está pidiendo también esto, ¿no? Estas capacitaciones? Por otro lado, la cuestión de las herramientas jurídicas. Ante una situación de racismo, ¿no? Bueno, tenemos acceso a los organismos, a las instituciones, ONGs, que puedan canalizar estas denuncias, que puedan hacer acompañamiento de estas violencias, o asesoramiento, ¿no?, en cuanto a esta situación. Bueno, el INADI es como el más conocido, ¿no? Pero bueno, también sabemos las falencias de esa institución. Y por otro lado, bueno, la gran pregunta. La sociedad argentina, y particularmente, ¿no?, la docencia, ¿considera el racismo como un problema? ¿Lo está identificando como tal? ¿O parece ser que la cuestión de la diversidad cultural, la interculturalidad, ¿no?, la diversidad, el racismo, solo es un asunto de los pueblos indígenas y de los pueblos migrantes o afrodescendientes, ¿no? Y yo, como no soy eso, no es un tema que me interpele. Nosotras consideramos que la interculturalidad es un derecho, digamos, es un derecho. Y las políticas públicas desde una perspectiva intercultural también son un derecho de toda la sociedad y no solamente un beneficio, si se quiere, o una prerrogativa de un sector. ¿Sí? Y frente a eso hay herramientas como la ley 26.206, o sea, la ley de educación nacional y su aplicación aquí en la provincia de Buenos Aires, la ley 13.588, creo, en donde identifican y reconocen a la educación intercultural como una modalidad. Ahora, ¿esto se aplica? No. No a nivel nacional. Sí en algunas provincias, Salta y Chaco, como son las únicas dos provincias de las 23, ¿no? Y bueno, y lo que tiene que ver con Buenos Aires, ni siquiera ha existido una dirección, una secretaría, bueno, sí existió un programa, pero duró un año, que trabaje esta modalidad, ¿no? Desde una perspectiva integral, porque esa es la interculturalidad, ¿no? Es pensar a ese otro diferente, pero desde atendiendo a la multiplicidad de aspectos que involucran esa identidad. Territorios, sentimientos, bueno, identidades, cultura, lengua, ¿no? Entonces, bueno, nada, son para terminar, ¿no? Son todas herramientas de resistencia, de protección, ¿no? Y esto me hace acordar a que hablábamos recién de que decían, bueno, comparándolo con el feminismo, ¿no? Bueno, las herramientas para combatir el feminismo se fueron construyendo. Y ahora, gracias a toda esta ola, estas movidas, sabemos que tenemos información, que podemos acudir a tal, que podemos organizarnos y movilizarnos para conseguir tal o tal cosa. Bueno, esto también, digamos, con esto también. También tenemos que construir nuestras armas de resistencia y de protección frente al racismo. Finalizo con eso. Muchísimas gracias. Encantaría, bueno, abrir quizás un momento de preguntas, si surgen algunas dudas, un momento de diálogo, de intercambio. Exacto, si alguien tiene dudas, consultas con respecto a lo que han comentado las chicas.
No, simplemente, bueno, tengo una pequeña duda, pero no de curiosidad nada más. No es que fue todo muy claro, muy interesante. Veo la importancia, ¿no? De poder escuchar para poder entender y poder cambiar lo que está mal. La cuestión esta de los derechos que hablaban ustedes, que es fundamental, ¿no es cierto? Porque no solamente debemos dejar esto en el aula, sino que también abrirlo e ir más allá. Eso me parece que es fundamental y por ahí no se tiene en cuenta, ¿sí? Ahora, como docente, mi curiosidad es, y como profesora de una segunda lengua, ustedes nombraron que, bueno, que hay 17 lenguas indígenas en el país y que solamente en algunas escuelas se enseña. ¿Saben, o sea, tienen idea dónde son estas escuelas? En Misiones puede ser que el guaraní se enseña, ¿no es cierto? Como segunda lengua, Sí, va, segunda lengua, sí. sería primera lengua también, porque No, si en no ese es caso claro, sería primera lengua. haciendo Primera los. lengua. Claro. Sí. De hecho, Sí. una cosa, como, bueno, yo como para hilar un poquito más fino, yo dije, bueno, si bien el Estado se considera como una lengua oficial el español, hay dos excepciones, una son Corrientes y Chaco, en donde, bueno, Corrientes, además del español, el guaraní es considerado una lengua oficial, y en Chaco el Qom, el Mocoví y el Wichí. En estas provincias existen escuelas bilingües, también por ejemplo en Santiago del Estero, que hay una población quichua hablante muy grande, existen escuelas bilingües y además existe la Tecnicatura en Educación Intercultural Bilingüe con mención en lengua quichua, que es una carrera relativamente nueva que está formando a docentes para que puedan ejercer como maestros bilingües en estas escuelas. No sé, May, estabas por decir algo, perdón, y te corté. Sí, iba a decir que quizás la aplicación de pensar una segunda lengua en el proceso de enseñanza y aprendizaje sí queda como supeditada a aquellas instituciones que trabajen o que reconozcan que tienen alumnos indígenas o migrantes dentro de la comunidad educativa, ¿no? Entonces, bueno, en esta institución se aplica, pero bueno, en realidad, bueno, más si pensamos en la población de Buenos Aires, que es altamente diversa, bueno, todas las poblaciones tienen esta carga de diversidad cultural, lingüística, pero bueno, lamentablemente, al no haber políticas desde arriba, como por ejemplo pasa con la ESI, que está buenísimo, desde que haya una semana de la ESI y haya capacitaciones sobre la ESI. Bueno, al no existir este tipo de políticas más macro, y que sabemos que son sumamente importantes en el ámbito educativo, porque el ámbito educativo es extremadamente jerárquico, bueno, queda todo supeditado a la voluntad de un docente, de un equipo directivo, ¿sí? Y bueno, y si existe o identifican población indígena o quechua hablante o guaraní hablante. Leti tiene la mano levantada. ¿Había alguna duda? Sí, gracias Aileen y muchas gracias Mayra y Josefina por la presentación, súper interesante. Y también como a Gaby, a mí me interesan temas lingüísticos. Yo lo que les quería preguntar es si ustedes, ¿qué consideran? Ustedes sería posible de hacer desde el ámbito de la educación para poder hacer a nuestros estudiantes conscientes de la existencia de este racismo lingüístico, para poder controlar o regular actitudes discriminatorias en relación a personas, ¿no? Que hablan diferentes lenguas o dialectos o variedades. ¿Qué podemos hacer nosotros desde el ámbito de la educación, para ayudar a nuestros estudiantes, para que las futuras generaciones
puedan controlar este racismo lingüístico que existe, que ustedes han notado en la investigación y en la práctica diaria? Una de las cosas que para mí son claves es como, bueno, romper un poco esta idea de romper un poco esto, la jerarquía, ¿no?, que existe entre las lenguas, ¿no? Como considerar que hay lenguas que son como más importantes o más cultas que otras, como que romper este tipo de representaciones para mí es clave. Yo siempre aclaro que para mí no es que hay que dejar de estudiar inglés para estudiar una lengua indígena. De hecho, no sé, yo soy fanática de todas las lenguas, soy fanática del alemán y no sé, me encanta estudiar lenguas, pero un poco el desafío es como, bueno, entender que todas las lenguas son como valiosas, ¿no?, desde diferentes lugares y correrse también de esta cuestión de o poder romper o poder mostrar que existe como un gran prejuicio a la hora de muchas veces como de corregir, o más que un prejuicio, quizás la palabra correcta sería como una ignorancia, ¿no?, a la hora de corregir a alguien y decir como, bueno, estás hablando como un indio, bueno, pero ¿por qué esta persona se expresa de esta manera? ¿Por qué dice, no sé, que haya y no que haya? ¿Por qué dice había sabido solear todo el día, ¿no? ¿Por qué usas esas expresiones? ¿Qué diversidad o qué magia hay atrás de eso, ¿no? Un poco me parece que el desafío es como concientizar en la diversidad también. Sí, estoy de acuerdo con vos, Josefina, que es en cierta parte de construir y también romper con esa jerarquía lingüística que vos mencionás. Uh-huh. Y qué difícil que es hacerlo, ¿no? Porque primero hay que visibilizarlo, los estudiantes tienen que concientizarse también para entender el impacto negativo que tiene esa jerarquía en las relaciones interculturales. Sí, totalmente. Y aparte es algo que está como muy internalizado en el habla cotidiana, ¿no? El chino, vamos a ir al chino, vamos, o negra, el bolita, el paraguas, digamos, el paraguayo, bueno, y después otro tipo de insultos, ¿no?, racistas. En principio atenderlo como tal, así como el feminismo ha logrado identificar, ¿no?, la violencia machista en el lenguaje, bueno, también identificarla, y cuando salen estas expresiones racistas, abordarlo desde lo que son. Por eso también hablamos de que quizás la cuestión del bullying termina invisibilizando estas violencias, estos distintos tipos de violencia. Bueno, cuando vos le decís negra a otra compañera, bueno, ¿qué es esto? O sea, ¿por qué negro? ¿Por qué identificarla por marcas raciales? ¿Cuál es el problema con los colores de piel? O le dice gorda, o le dice antijuda, bueno, hay distintos tipos de, ¿no? Bueno, ¿qué representaciones sobre el capacitismo, sobre la diversidad corporal, la gordofobia, tenemos que lo expresamos en el lenguaje? Y sí, es más, específicamente los niños y los adolescentes son extremadamente racistas, y bueno, justamente es ahí donde en la construcción de estas identidades, ¿no?, que se están formando, poder ahí como atender, ¿no?, llamar la atención, hablarlo, llamar atención en el sentido de, bueno, paremos, pensemos, repensemos, para poder identificar esto. Y sí, yo también lo veo en la juventud, ¿no? Y qué difícil que es cambiar la cultura. Lo veo también en las escuelas primarias y secundarias aquí en Inglaterra, cómo se expresa la homofobia o el racismo, y qué difícil que es cambiarlo. ¿Y a ustedes les parece, por ejemplo, que en instituciones educativas, si existiesen, que probablemente ya existen en Argentina, mecanismos para poder informar a las autoridades de estos abusos, y si estos abusos se penalizan, por ejemplo, de alguna manera, ustedes creen que esos mecanismos de control pueden llegar a mejorar?
o reducir el racismo o controlarlo de cierta manera para que las personas sí, por no... supuesto, sí, existe algún tipo, bueno, ustedes saben que si existe un tipo de estas situaciones, hay que hablar un acta, hablar con esta, con otra, bueno, en ese mecanismo de burocratización, ¿no?, del labor docente, el problema puede quedar ahí nomás, ¿no? Complicado poder proponer proyectos a nivel institucional, ¿no? Y que no solamente sea el docente y que quede como una discusión o una pelea entre los estudiantes, en donde el docente interviene y le dice, no, eso está mal, sino poder plantearlo a nivel institucional y sí, que tal cual. El directivo acompañe y que el equipo de orientación acompañe y que se tome, bueno, esto no es una pelea entre estudiantes en que se insultaron, sino, bueno, a ver, esto es racismo y también se puede, incluso, digamos, en los niños y juventudes racializadas, digamos, racismo deja marcas muy emocionales, psicológicas. Sí. Y bueno, ¿y qué tanto los docentes, los equipos de orientación, los psicólogos, psicopedagogos están identificando, ¿no?, que, como dice José, ¿no?, que ese niño quizás no habla o no aprende porque, digamos, también fue víctima o es víctima de violencia racista? Yo creo que sí. Sí, me refería a un mecanismo institucional, en realidad. No que quede en una conversación entre el docente y el estudiante, sino que sea un mecanismo institucional y que sea una manera de disciplinar al alumnado. Que exista una forma de poder informar el abuso y que existan mecanismos y procesos institucionales para controlar o para disciplinar a aquellas personas y que de alguna manera eso lleve a cambios en actitudes y comportamientos también, y que esos comportamientos, esos cambios de ser positivos, que se visibilicen. Y a mí, institucionalmente, la verdad es que no existe. No hay, vuelvo a insistir, hay, todo queda supeditado a la voluntad del docente, del directivo, de seguir trabajando el problema y del equipo de orientación escolar, si quieren, vamos a acompañar a esos estudiantes, ¿no? Pero a nivel institucional, ¿estamos hablando de ministerios? Bueno, del ministerio o no sé si en algunas instituciones educativas puede llegar a haber cierta independencia. No lo sé si puede lograrse, pero siempre se necesita una persona que tenga esa convicción y que comience el proceso. Y quizás en alguna institución privada puede comenzar y que sea modelo a replicarse por otras. ¿Es necesario que todo sea desde arriba en Argentina, que baje desde el ministerio a las instituciones, o pueden surgir prácticas desde la institución? A veces para hacer cambios importantes se necesita una persona que empiece. Claro. Esté a la vanguardia. ¿Puedo decir algo? Sí, perdón. Voy a bajar la mano. No, a mí... yo no tengo resuelto el tema, voy a ser sincera, Leticia, pero a mí no deja de hacerme mucho ruido esta cuestión más punitivista, ¿no? Yo personalmente, por una cuestión incluso como política y filosófica, como dejaría la cuestión como del castigo, la cuestión de la pena como última instancia, o para pensar también en diferentes tipos de casos, ¿no? Para mí la cuestión es como, bueno, la realidad es que tampoco existen capacitaciones para docentes en estos temas, sobre todo en racismo lingüístico, ¿no? Que no, ya la ausencia de capacitaciones ya es como algo, es algo que yo creo que se podría hacer tranquilamente y se podría instalar como el tema en la agenda, así como decía Mayra, ¿no? Como se instaló el tema de la educación sexual integral. Bueno, o como se instaló el tema del bullying, en un momento, hace un par de años, en todos lados hablaba del bullying. Bueno, ¿cómo instalamos
desde nuestros diferentes lugares, bueno, en mi caso yo me considero como militante activista, estos temas, ¿no? Y cómo vamos abriendo y vamos concientizando. Para mí, como que quizás más la cuestión va como por concientizar y generar espacios de capacitación, ya sean como estos, o espacios de capacitación autogestivos, o siempre muchas veces las construcciones a veces empiezan de abajo como para que lleguen al Estado, para que se transformen en políticas públicas, ¿no? Pero la cuestión como punitiva, yo es como que soy un poco como... Sí, no, lo que me refiero a la parte punitiva es, obviamente, no, que la capacitación es el primer paso, ¿no? Es la educación. En el caso de que exista algún tipo de abuso racial, que pueda llegar a existir algún tipo de mecanismo que no pase inmediatamente a lo punitivo, pero que pase por un proceso de concientizarse, de reflexión por medio de conversaciones y que tenga diferentes estadios, digamos, ¿no? Y el último sería la parte punitiva, ¿no? Pero que exista, a mí me parece, ese tipo de mecanismo o proceso institucional donde alguien que sea víctima, por ejemplo, de abuso racial, tenga una manera de informar a las autoridades que eso está sucediendo y que la institución toma estos casos con seriedad y que va a actuar al respecto. No pasar inmediatamente a lo punitivo, pero sí a procesos de reflexión en diferentes etapas, ¿no? Cami, me parece que iba a hacer una pregunta antes y... Sí, no, en realidad quería compartir un poco esto frente a lo que planteaba Leticia. Digo, a mí también me pasa mucho, es un tema que me interpela, sobre todo como profe de inglés. Digo, en el aula mucho trabajo con esto de los discursos. Me ha pasado cuando trabajamos con la interculturalidad, ¿no? De que plantean esto, uy, esto es como tal, pero de segunda. Entonces me parece que esos son los momentos en los que está bueno frenar y decir, che, porque a veces los de segunda somos nosotros. Entonces digo, te estás naturalizando un discurso en el que vos estás siendo denigrado y lo reproducís porque alguien te lo hizo creer. Digo, ¿qué pasa cuando nosotros hacemos eso con el resto? Trato de aprovechar esas oportunidades. Y sí planteaba frente a esta cuestión de la educación intercultural bilingüe, digo que cuando yo la descubrí leyendo la Ley de Educación Nacional, digo, wow, en la carrera me formé para la diversidad, de si tengo algún alumno o alumna con autismo, para la educación de, sexual integral, y de esto nunca hablamos. Entonces digo, desde el desconocimiento tampoco es imposible también exigir. Y cómo también es importante el conocer para a partir de ahí, digo, el otro día, por ejemplo, charlando con chicos sobre la ley de etiquetado frontal, me decían, profe, ¿y si no se cumple, si las empresas no lo quieren cumplir? Y le digo, bueno, acá estamos nosotros, somos ciudadanos, que tenemos la obligación de hacer cumplir eso que está detallado. Pienso, la ley de educación intercultural bilingüe tiene carácter de ley, y sin embargo, el desconocimiento hace que nadie nos esté impulsando a hacerlo cumplir. Para quedarme pensando, digo, porque a mí también me pasa, incluso digo, en la provincia de Buenos Aires también hay diferentes lenguas que se hablan, lenguas originarias, porque a veces se lo relaciona con otras provincias. Nosotros acá en provincia de Buenos Aires tenemos, pero la realidad es que en las escuelas no se pregunta tampoco, entonces ya lo que parece información objetiva en realidad es una subjetividad desde la no pregunta, entonces lo que no se pregunta no se nombra y no se exige y sigue pasando desapercibido. Sí, eso me parece re importante lo que traes, Cami, porque está esta paradoja acá, ¿no? De decir como, bueno, la Constitución Nacional reconoce la preexistencia étnica y cultural de pueblos indígenas, o sea, como que reconoce que existen, y el derecho a recibir una educación bilingüe e intercultural, ¿no? Es como, bueno, la Constitución reconoce esto. Pero por otro lado, sin embargo, la única lengua oficial del país es el español, ¿no? De manera general. Entonces también esto como que bueno, esto repercute en el sistema educativo, ¿no? Es como que bueno, yo me formé como docente y ¿dónde está? ¿No? ¿Dónde está ese reconocimiento de la preexistencia étnica, cultural y lingüística? Sí. Gaby y después Pamela tenían preguntas, sí, o por lo menos tenían la mano levantada.
Estaba con ganas de interrumpir ahí cuando hablaba Leti. Yo estoy de acuerdo con Josefina, con la cuestión esta de que no hay que llegar a, digamos, a lo punitivo de entrada, porque en realidad cuando uno habla del abuso, también puede ser un abuso inconsciente, ¿no es cierto? Hablábamos de este racismo que es prejuicio, pero no llega a la discriminación. Entonces, si lo tomamos de raíz, si lo hablamos en el aula, si surge, o sea, sería bueno hablarlo desde el aula, que los alumnos puedan conversar y puedan ver qué es, este racismo, en qué consiste, y que no lleguen entonces a la discriminación, o que se corrijan y que digan, uy, pucha, yo no lo había pensado de esta forma, o por ahí uno por bromear, y al otro le duele, o como decía Josefina, bueno, no, los bolivianos son callados, no, quizás, los etiquetamos, entonces me callo para no ser el ridículo. Si todo esto no se habla de antemano, puede ser que lleguemos a, digamos, al abuso consciente y a la discriminación. Pero si no, no, porque digamos, el ser humano en sí, bueno, yo creo, ¿no? Que somos buenos. Entonces, a través del diálogo, a través de la escucha, se puede llegar a un entendimiento y no al extremo de discriminar al otro y de llegar a una instancia, por ejemplo, judicial, ¿no es cierto? Bueno, no, eso era lo que quería decir. Sí, yo creo que comentando en torno a lo que comentó Gaby, yo creo que muchas veces en el caso de, más que nada, las niñas, se da que ellos empiezan a reproducir cosas que escuchan. O sea que también es, digamos, no es que quizás es algo que la niña, digamos, incorpora de su entorno también. O sea, no es que, digamos, no es que surge desde la subjetividad del niño discriminar al otro. Por eso creo que lo que Mayra al principio comentaba de la categoría de la raza, de la racialización, digamos, reconocer que esas problemáticas están presentes en nuestra sociedad y cómo influyen en cómo construimos la percepción del otro o del que no es igual a mí, en el caso de gente eurodescendiente. Creo que también eso tiene que ver también porque se puede ver más que nada en niñas más pequeñas esa problemática, digamos, que no es la reproducción del discurso, como mencionaba acá. Pamela tenía la mano levantada. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, antes que nada, disculpas por llegar tarde. Nada, se me complicó la vida familiar. Pero bueno, quería hacer un aporte respecto de lo que estaba comentando Leticia y bueno, las chicas que estaban presentando. Me llamó mucho la atención, me quedo con esa frase que dijo Camila, de lo que no se nombra no existe. Yo doy clases en Bahía Blanca, acá en una, es una materia muy particular, porque en la orientación de lenguas extranjeras existe la materia Estudios Interculturales en inglés. Y por un lado, la materia apunta al hecho de decir, bueno, tratar de ver cómo es esta dinámica de la interculturalidad, de conocernos con el otro, o sea, doy clases en esa materia, y por otro lado doy clases en la zona, en Pradere, con una población que a veces tiene una gran cantidad de hijos e hijas de inmigrantes bolivianos. Entonces he tenido, por ejemplo, o paraguayos, hemos llegado a situaciones en las cuales a veces nos damos cuenta de que las razones por las cuales un alumno o una alumna está teniendo dificultades de aprendizaje es quizá porque su alfabetización en su lengua materna fue interrumpida al momento de venirse hacia Argentina, y esta situación es totalmente ignorada por los docentes, por las docentes que han llevado adelante su alfabetización. Entonces, cuando a veces en la clase de inglés surge la dinámica, sea porque en otro idioma pasa esto, y de golpe
nos ponemos a nombrar, porque en otros idiomas, y de golpe salta, porque yo hablo en este idioma y en mi casa se dicen estas cosas, y surge toda una situación detrás que es invisible. Y el programa de educación intercultural bilingüe, por ejemplo, es algo que yo como docente ignoraba que existía en mi propio país, que a raíz de investigar en la materia de estudios interculturales y de trabajar con esta situación de, cómo conocemos, cómo interactuamos con el otro cuando no nos conocemos a nosotros mismos, a nosotras mismas, cuando nos ponemos en una situación de inferioridad, porque nos deslumbra, porque, en el caso del inglés siempre hay esta sensación de que la otra persona que viene de la habla inglesa y tiene el manejo de la lengua, entonces ya partimos desde ahí de como sentirnos un poquito menos. Pero al empezar a indagar en la materia de interculturales, nos empezamos a dar cuenta que lo que nosotros consideramos como un homogéneo de la cultura argentina no lo es, y de golpe empezamos a darnos cuenta que hay 1,5 millones de argentinos y argentinas que hablan otra lengua materna, que no significa que sean inmigrantes, sino que estaban aquí desde siempre, y nos ponemos a investigar, y esto que decían de que los niños y niñas no tienen esa intención, a veces ahí desconstruimos de a poquito, por eso me puse muy contenta cuando vi que estaba siendo grabada, porque así no me pierdo la primera parte de todo lo que ustedes aportaron, porque necesito las herramientas para ayudarles a esos chicos y chicas a transitar esto de deconstruir y empezar a darnos cuenta de todas estas cosas que hacemos y naturalizamos, esto de decir, ay, no hables como indio, ay, no seas indio, y vos decís, ¿y por qué hablo así? ¿Por qué está? Bueno, con el Día de la Diversidad Cultural tan reciente, es algo que trabajamos mucho a veces en el aula de interculturales, que no lo hacemos en inglés, ahí pasamos a español y decimos, y ojalá pudiéramos incorporar otras lenguas. De hecho, los otros días se armó un debate muy interesante porque estábamos hablando de por qué, comparando con otras culturas, por qué en Argentina no tenemos los documentos oficiales y la documentación pública en idiomas de pueblos indígenas y de pueblos originarios, en Corrientes, por ejemplo. ¿Por qué no está disponible para, como a veces hay, en otros lugares? Por ejemplo, tomamos el caso de Nueva Zelanda diciendo la cultura maorí versus la cultura europea, y esto lo sabemos porque vino de visita una mujer de la comunidad mapuche a nuestra clase de interculturales y nos dijo que ellas se veían a veces reflejadas en las problemáticas que tenía el pueblo maorí, porque le preguntábamos si había algo parecido en algún pueblo de habla inglesa, y ellas nos tiraron esa punta para empezar a aprender. Entonces, todo esto me llevaba a lo que decía Julita, Leticia, de si había algo, un mecanismo, y yo siento que tenemos una necesidad de armar protocolos. Así como hay protocolos para trabajar con la ESI, tener lineamientos que a falta de tener la capacitación sean claros, y que eso, como dice Leticia, se puede trabajar desde una institución y luego que eso se pueda hacer más macro, desde la experiencia particular de una escuela. Yo creo que ahí cada una de nosotras tenemos que tomar la posta y decir, en cada escuela donde participamos podemos hacer nuestro aporte para que eso luego se haga más generalizado. Lo difícil sería luego encontrar los espacios para sistematizarlo, quizás. No sé si ustedes, chicas, si Josefina o Mayra, conocen cuáles serían esos espacios de contacto, esos lugares donde una vez que empezamos a investigar estos mecanismos y estos protocolos, donde pudiéramos juntar todos esos aportes. Todo eso está por construirse, lamentablemente. Cuando hablaban, sí, también pienso lo mismo, la importancia de construir estos protocolos, ¿no? Frente, por ejemplo, a un abuso de una niña, adolescente, niño, nosotros sabemos qué tipo de orientación educacional, todos sabemos cómo actuar, ¿no? Y los pasos a seguir, frente a un, como dice Leticia, ¿no? Frente a un abuso del tipo racista, ¿no? Abuso racial. Sabemos cómo activar, sabemos a quién dirigirnos, sabemos cómo encauzar esa demanda, no.
y ni siquiera nosotras, digamos, estando trabajando en la temática, tenemos las herramientas como para los conocimientos, ¿no? Como para poder bueno, difundir, brindar otras herramientas a los demás. Y por otro lado, bueno, por eso también yo, por supuesto que todas las propuestas, proyectos, ¿no? que se puedan dar en el nivel de las bases es re importante. Creo que ahí, digamos, de ahí sale, bueno, de hecho siento que si hay un cambio de sensibilidad es gracias también a todo un discurso escolar que estereotipando, folclorizando en otros aspectos, pero bueno, creo que ahí la escuela ha logrado abrir nuevas narrativas, ¿no? sobre el pasado, sobre la construcción del Estado, sobre esos otros. Es algo que se estudia, se enseña. Pero también es importante, digamos, que todo esto se sistematice, como dice, bueno, se sistematice a nivel macro, ¿no? O sea, jefatura, distrital, inspección, y bueno, y más allá todavía, ¿no? Porque de los dos lados se necesita. Porque si no queda, porque digamos, los pueblos originarios hace años venimos pensando, trabajando, pidiendo la incorporación de la educación intercultural. Y bueno, aquí en Buenos Aires es una lucha incluso muchísimo más antes de la expansión de la ley de educación provincial. Y no pasa nada. Entonces, queda terminando todo al voluntarismo, ¿no? De una persona, de un equipo docente, de una o una región, ¿no? Bueno, necesitamos también que desde arriba, porque es un derecho, ¿no? Si no se explica, o sea, las infancias racializadas y las infancias no racializadas, no se están aplicando derechos. Y está bien que los docentes tengan toda la voluntad de armar proyectos y de llamar a los originarios, a los descendientes, pero aquí está, digamos, hay un actor que es el que tiene que impartir derechos, que es el que tiene que garantizar, que es el Estado, ¿no? Y bueno, si no pasa, si hay una omisión, si hay un desconocimiento, como dice la compañera, porque claramente acá hay un derecho que no se está aplicando. Entonces, bueno, por eso de los dos lados, ¿no? Yo lo veo desde el lado, por supuesto, de las bases, que es ahí donde empieza el cambio y el semillero, también desde arriba, a quien bueno, debemos, ¿no? Como trabajadores de educación y como también ¿no? o sea, ciudadanos. Leticia tiene levantada la mano. Sí, no, solo para responder a lo que dice Mayra, que sí, estoy totalmente de acuerdo con vos, Mayra, en el sentido que es necesario que el Estado tome la responsabilidad. Pero a veces, si uno espera a que el Estado reaccione, no sé, a mí me va a agarrar la jubilación. Esperábamos. Entonces, no sé, a mí me parece que en ocasiones surgen buenas ideas o iniciativas en reuniones como estas, donde juntos estamos, juntos y juntas reflexionando, y quizás si a alguien le interesa tomar el liderazgo de alguna iniciativa, a veces se puede empezar, no sé, haciendo como un brainstorming, ¿no? Como comentaba Pamela, que faltan protocolos, faltan mecanismos, y quizás compartiendo un documento en Word, ahora que estamos tan digitalizados, y todos podemos poner ideas, ¿no? Cómo podemos armar un protocolo que se puede implementar a nivel institucional, y cada uno aporta desde su experiencia, con sus ideas, con sus pensamientos, y después de un tiempo podemos armar algo y tener algo escrito, ¿no? Que lo podemos visibilizar en diferentes foros, por ejemplo, con las autoridades de nuestras instituciones, ¿no? O, no sé, con las municipalidades, o yendo a la radio,
a la televisión y hablando de lo que uno ha comenzado, ¿no?, a sistematizar, pasar del pensamiento a la práctica, digamos, ¿no?, a sistematizar algo. Y claro, a veces desde el punto de vista del profesor en el aula, tenemos ciertos límites porque no podemos aplicarlo a nivel institucional. Pero sí creo yo, desde la perspectiva de responsabilidad social que tenemos como educadores, que podemos comenzar a hacer algo. Y como decía Freire, tener la esperanza que las cosas van a cambiar. Con respecto a la ausencia del protocolo, esto había surgido en una capacitación que también dio José, que terminó ayer justamente, de la ESI con una perspectiva intercultural y antirracista, y como que quedaron las bases de armar una red para, digamos, justamente esto. También, ¿quién, no ¿quién solo Aileen? No escuché quién. Josefina Navarro. Sí, justo es algo como que paralelamente a mi militancia con las lenguas indígenas, Telesisa y la comunidad indígena de Tapacha, ya tengo el otro proyecto que es educación sexual integral en quechua, y estamos empezando a trabajar en protocolos para abordar una educación sexual integral, intercultural y antirracista, ¿no? Como un trabajo como que, bueno, hace mucho teníamos ganas de hacerlo, tenemos los lineamientos generales y estamos en proceso, pero claro, es algo como más específico aplicado a la educación sexual integral. Igual también, Leticia, sí, totalmente esta cuestión de, bueno, de cómo nos organizamos, cómo se organizan los docentes. Un poco lo que decía Mayra, ¿no? Porque hace años que venimos como tratando, militando, poniendo el cuerpo, tratando de difundir, generando capacitaciones, espacios de diálogo, pero también es real que existe un racismo estructural y que hace que sea como muy difícil romper ciertos umbrales, por decirlo de alguna manera. Es como muy difícil, incluso para cuerpos racializados, es muy difícil ocupar ciertos espacios de poder, ¿no?, en los que se puedan como concretar ciertas cosas. Sí, justamente quería hacer una salvedad, que tampoco no caigamos nosotras como eurodescendientes, tampoco caigamos en esto de la salvadora blanca, o sea, vayamos a las organizaciones que ya desde hace mucho tiempo están con esto y digamos les demos, cedamos nuestros espacios y se los demos a ellas, porque si no ahí caemos en otro problema de reproducir las situaciones, las inequidades de poder, perdón. También tener eso en cuenta creo que es importante. Fijémonos quiénes han estado trabajando con esto antes, digamos, no colgarnos la bandera a nosotros, no sé cómo explicarlo de otra, sí. Y acá mirando, perdón, estaba mirando el chat y Agustina comentó que si analizamos los recorridos de la sanción de la ley de la ESI, vemos que las propuestas de docentes desde distintos espacios y la demanda de la capacitación y materiales llevó a los avances con los que contamos hoy. Ojalá que no tengamos que esperar tanto, pero de alguna manera es esperanzador. Sí, creo que tiene que surgir también de nosotros los docentes generar esa exigencia también de que haya desde nuestros espacios y desde nuestra posición y también desde nuestros privilegios, ¿por qué no hacer eso también, tomar la
responsabilidad moral de hacerlo. ¿Y Pamela tiene levantada la mano? Sí, lo que comentaste de la salvadora blanca me hizo pensar justamente en lo importante que es eso, en recordar, en recurrir siempre a la gente que ha estado transitando este camino desde hace mucho tiempo ya, y como vienen diciendo Josefina y Mayra, lo que ellas vienen pidiendo y lo que se viene trabajando desde hace tanto tiempo, yo hablo de mi experiencia personal, a mí me choqueó, porque es así, recuerdo patente el día que me di cuenta que mi alumno Michael Ramos no había aprendido español hasta que había empezado tercer grado, supongamos. Y cuando pregunté si esto era algo de lo cual estaban al tanto las maestras de grado y qué se había hecho, porque yo lo recibí en primer año de secundaria nos dábamos cuenta, y no era una dificultad de aprendizaje, no era, lo teníamos como etiquetado con problemas de aprendizaje porque nunca nos habíamos preguntado qué había pasado en esa casa. Y digo, ¿cómo no nos preguntamos esto? Digo, ¿cómo etiquetamos, catalogamos, ponemos en casilleros y decimos, ay, este chico tiene problemas? Y no, el problema lo tenemos nosotras, que no estamos sabiendo diagnosticar bien, y las instituciones, que son instituciones racializadas, instituciones que desde ese lugar de privilegio, desde ese lugar de poder, no podemos darnos cuenta de buscar en los lugares de militancia, de activismo, de estudio de estas temáticas, ir a darles este lugar, a decir, bueno, tienen todo este conocimiento, ¿cómo podemos incorporarlo a nuestra práctica docente, transformarlo en algo que luego, como dice Agustina, se transforme a base de darnos cuenta y de pedirlo, que podamos presionar, ahí sí, traccionar, para que se transforme en una política de Estado, aunque sea a nivel distrital, porque me imagino que el conurbano debe tener realidades desde lo lingüístico muy diferentes de las que puedo tener yo en el distrito de Villarino, distrito de Patagones, por la comunidad inmigrante, y entonces no es lo mismo Corrientes que el conurbano en todo el universo del conurbano, que debe ser muy diferente de lo que me pasa a mí en Villarino, de lo que puede ser la cordillera en Neuquén. Pero bueno, todo esto, si no lo nombramos, no existe. O sea, nos rascábamos la cabeza, nos queríamos, con la profesora de prácticas del lenguaje de primer año de secundaria, decíamos, ¿cómo se trabaja con un chico que su lengua materna? Y miren, yo estuve justo con un programa de intercambio trabajando, dando inglés como segunda lengua, en Carolina del Norte, en Estados Unidos. Entonces, y ahí trabajaba con chicos inmigrantes y refugiados, no de pueblos originarios, pero eran chicos que, por ejemplo, hablaban urdu y venían a la escuela y tenían que caer y aprender biología en inglés. Entonces, desde esa pequeña puntita podía vislumbrar, y digo, ok, pero... Y cuando vi, dije, el programa de educación intercultural bilingüe y existe en la Argentina, y hay leyes que no se están cumpliendo. Digo, ¿por qué no tenemos esto acá? Pero ni sabíamos que existía. A mí esta invitación me llegó a través de Bettina Rolón, que es profesora en el Juan 23, en una materia que se dedica a política educativa en el profesorado de inglés, y muchas veces hablamos de esto, del desconocimiento que tenemos a veces las educadoras, los educadores, respecto de las políticas educativas vigentes, y que no pedimos entonces, al no saber que existen, no pedimos que se hagan cumplir, porque es un escándalo, realmente a mí me parece, y como dice Leticia, me va a agarrar la jubilación a mí también, porque yo llevo 25 años dando clases, y uno dice, bueno, ¿a quién le paso la antorcha de todo esto que me costó tantos años darme cuenta? Porque las instituciones, desde ese lugar de privilegio, y bueno, llegamos a los lugares de ejercer la docencia también ciertas personas y otras personas no. Entonces, bueno, ¿quién llega a acceder a ser profesora de inglés? Y la que pudo transitar un instituto de inglés y llegar con ciertos conocimientos
Y bueno, ya desde ese punto de partida tenemos que deconstruir un montón y darnos cuenta de que hay muchas cosas, y es lo mismo, me imagino, en otro montón de profesorados. Quienes accedemos al puesto de docente, quizá a veces no estuvieron en esos lugares de discriminación, de vivir en primera persona todas estas situaciones, y el sistema las fue excluyendo a esas personas. Entonces, bueno, darnos cuenta, de, como decía también, casi me mato, perdón, disculpen. Darnos cuenta, como dijo Aileen, moví el teléfono para recuperar el nombre, que tenemos que darles esos lugares a las personas que vienen sabiendo cómo trabajarlas, ir buscando y traerlos a las instituciones. Gracias, Pamela. Leti, ¿tenías la mano levantada? ¿Está silenciada? Perdón, muy brevemente, porque me tengo que poner a cocinar, que ya acá es la hora de la cena, si no me van a comer a mí todos. No, estaba pensando, se me ocurre quizás, como resultante de esta reflexión, de esta charla, quizás como próximo evento a futuro, invitar a otras personas que estén en otros espacios, por ejemplo, de gobierno, ¿no? O autoridades institucionales, o miembros de la comunidad, ONGs, sociedades de beneficencia, otra gente, y que pensar en otros espacios, saber dónde podemos actuar, si juntos podemos hacer algo, y qué podemos hacer, ¿no? Como para hacer una tormenta de ideas, a ver, invitar a otra gente que esté fuera del ámbito áulico también, ¿no? Gente que pueda accionar en otros, a nivel más alto, a ver qué podemos hacer juntos, qué podemos lograr, se me ocurre. Así, bueno, lo dejo eso como idea, y ahora me voy a cocinar, y la dejo a Aileen de anfitriona. Muchas gracias a todos, me encantó conocerlos, somos todas mujeres. Siempre somos las mujeres. Bueno, y también comentarles que es muy probable que el año que viene vayan algunos de mis estudiantes a Argentina, y también podemos llegar a pensar en algún proyecto, algo en colaboración, a ver qué podemos hacer para que los estudiantes de la Universidad de East Anglia se involucren también en estas problemáticas, y a ver qué podemos lograr juntos. Y quizás, probablemente, yo pueda ir en el mes de marzo del año que viene, y mis estudiantes probablemente en el mes de septiembre del año próximo. Así que las dejo con esas ideas. Muchas gracias a todas, y Aileen, te dejo de anfitriona. Gracias. Ok, un beso. Chao, Leti. Chao, gracias. Chao, chao, muchas gracias. No sé si alguien tenía alguna pregunta, acotación, comentario, alguna otra. Quizás para ir cerrando, yo creo que la salida es lo que están planteando acá las colegas, ¿no? Esto de, bueno, ver cómo se instaló la ESI, ¿no? Y tratar de estrechar esos diálogos, ¿no? Entre en sociedad civil, escuela, los proyectos de los docentes, interpelar a las autoridades, desde distintos flancos, ¿no? Desde distintos ámbitos, poder, y esto, ¿no? Y muy importante el involucramiento de aquella persona que no necesariamente, digamos, está en la temática o le afecta de manera, digamos, directa la cuestión del racismo. Eso es para mí, por ahí es la salida, ¿no? Quizás nosotras como organizaciones indígenas, exigiéndole al Estado, pero también desde las escuelas, o las organizaciones ONGs, organizaciones de la sociedad civil, construyendo discursos, ¿no? Construyendo nuevos discursos, construyendo, tensionando imaginarios, tensionando representaciones. Yo tengo, como, no sé quién decía que era optimista,
Yo también, la verdad es que lo soy. Siento que hay una nueva sensibilidad al respecto. Y bueno, justamente es por el activismo de pueblos originarios, afrodescendientes, organizaciones migrantes. Entonces, sí, para mí ese es el camino. Y bueno, y de nuestro lado somos, digamos, somos militantes desde siempre, así que cualquier tipo de charlas, bueno, lo hacemos porque, bueno, es nuestra lucha. Sí, quería comentarles que pueden seguir a las chicas en, pueden seguir a Telecisa, que es el, ay, estoy como, Medio se me de está comunicación. mezclando el inglés con el español, estoy así. Medio de Y comunicación, medios de el medio de comunicación, comunicación. sí. Con Identidad, que bueno, está llevada a cabo por activistas indígenas, lo pueden seguir en Facebook, en Instagram, ahí les escribo en el chat el nombre, lo puedan buscar, es Telecisa, como Teleicisa, con, las dos veces con S. Y con respecto al tema de la educación intercultural, yo quería comentarles que en otra charla que asistí del Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir, quería adelantarles que ya hay un, digamos, ellas están trabajando en presentar un proyecto, digamos, digamos, a las autoridades. No está terminado, no está definido todavía, pero cuando, cuando, digamos, cuando ellas lo presenten, digamos, también difundirlo desde nuestros espacios y, digamos, exigir desde donde podamos al Estado para que cumpla con ese, con ese proyecto. Digamos, en cuanto esté, si ustedes siguen también, ahí les paso también por el chat, las redes están en Facebook. Como Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir y en Instagram, bueno, si lo buscan como Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir les va a salir, no me acuerdo el usuario bien, no se los quiero dar mal, pero también, digamos, seguir estas agrupaciones también para difundir los proyectos, las actividades, eso también creo que es muy valioso. Y bueno, para cerrar, quería compartirles. Ah, sí, perdón, Pamela, comentaste el tema de los correos. Yo después se los mando a todos los que estuvieron inscritos en la charla, si las chicas me dan el permiso, yo les paso el contacto de las de José y de Mayra. Sí, claro. Perfecto. Bueno, y para cerrar, quería compartirles, hablando de lenguas indígenas, lenguas originarias, quería compartirles una quería compartirles algo, bueno, ahí ahora presento pantalla. Bueno. Como para pensar. ¿Querés que lo lea, Aileen? Dale. Dice Aymen Paine. La confianza en nosotros mismos fortalecerá nuestra identidad y ayudará a descubrir y respetar nuestra verdadera historia. Pues respetar nuestra historia y nuestra cultura es crecer con dignidad hacia todos los pueblos del mundo. Precioso. Precioso. Palabras de Aimé Painé, ¿Sí? leídas por Beatriz Pichimalén.
recitadas, perdón, por Beatriz Pichimalén. Que, bueno, como docentes, esta idea de crecer con dignidad. ¿Qué hacemos para que nuestros alumnos racializados, en el caso de nosotras que somos eurodescendientes, algunas, ¿qué hacemos para contribuir que esos niñas crezcan con dignidad? Me parece que eso es importante. Y agradecer nuevamente a José y Mayra por el tiempo, por el conocimiento y por todo lo que nos han brindado hoy. AUIGBT para todas. Estar acá escuchando ya es un paso en contra del colonialismo y del racismo, es nuestra pequeña gran aporte, así que bueno, AUIGBT para todas. Bueno, muchas gracias, muchas gracias por escucharnos y bueno, seguimos en contacto. Seguimos en contacto, sí. Entonces listo. Tiene que seguir. Sí, sí, tal cual. Bueno, chao. Gracias, muchas gracias a todas. Chao. Muchas gracias, Eli. Chao, gracias. Chao, chao. Feyentue ni elienta y impiuque, feita neguentuay, caqueluay tayin peamni, tuchin en tayinad, yamun tayin zungu, catayinad mapu fei, tachemun yaminien caquelupu waria tu fachi mapumeu. La confianza en nosotros mismos fortalecerá nuestra identidad y ayudará a descubrir y respetar nuestra verdadera historia. Pues respetar nuestra historia y nuestra cultura es crecer con dignidad hacia todos los pueblos del mundo.